El pasado 28 de noviembre, el Papa Francisco emprendió un viaje de 3 días a Turquía, con motivo de mantener su cercanía a la Iglesia Ortodoxa y a los musulmanes y reconocer a esta nación como lugar de refugio de millones de cristianos perseguidos. Francisco llegó a la capital de Ankara, en donde visitó el mausoleo de Atatürk y depositó una ofrenda floral. Más tarde se le realizó una ceremonia de bienvenida y se reunió con el presidente de la República de Turquía y el primer ministro en el Palacio Presidencial de Ankara. En su discurso frente a estas autoridades, reconoció que Turquía no solo es grande por su pasado, sino por su actualidad, por su importancia intercultural e interreligiosa, destacando su generosidad a recibir a quienes huyen de la violencia. El Papa Francisco agradeció la ocasión para poder reunirse con los dirigentes políticos y religiosos, musulmanes y cristianos de esta nación, con el fin de mantener abierta la buena relación y el diálogo. Durante su visita al presidente Mehmet Gormez del Departamento para Asuntos Religiosos de Turquía, Diyanet, el Papa hizo mención de la importancia del respeto entre las religiones y lamentó la actual situación que vive Medio Oriente, en donde la situación humanitaria es realmente angustiosa. Para su segundo día, Francisco visitó el Museo de Santa Sofía y la llamada Mezquita Azul en Estambul y celebró la Santa Misa en la Catedral Católica del Espíritu Santo, centrando su homilía en la importancia del Espíritu Santo sobre la Iglesia y en nuestras vidas. Más tarde, se reunió con el patriarca Bartolomé I en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, con quien realizó una oración ecuménica y quien pidió la bendición para la Iglesia en Roma. En su tercer día de este encuentro, el Santo Padre participó en la Sagrada Liturgia en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, en la fiesta litúrgica de San Andrés, fundador de la Iglesia de Constantinopla. Subrayó que para la plena comunión entre las iglesias es muy importante conservar y sostener el riquísimo patrimonio de las iglesias de Oriente. Para finalizar, el patriarca Bartolomé I y el Papa Francisco reafirmaron su intención de continuar sus esfuerzos por la unidad de los cristianos, en especial entre católicos y ortodoxos, y manifestaron su preocupación por la violencia en el Medio Oriente. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quirós.